clase. Profe, yo tengo una duda. Ya voy. Hola muchachos, bienvenidos a la clase de hoy. Ustedes saben que esta clase queda grabada para que ustedes puedan hacer uso del material para aquellos que no pueden asistir a clase. Entonces les doy la bienvenida a esta clase el lunes después de Semana Santa, donde vamos a hacer un ejercicio práctico para aplicar lo que vimos antes de Semana Santa en cuestión de gradientes, para hacer unas transparencias, para aplicar el concepto del negativo y luego sí vamos a hacer el proyecto, pero primero vamos a trabajar un ejercicio práctico aquí en clase. Bueno, Daniela, ¿qué duda tienes? Profe, es que como yo no he asistido a las otras clases, estoy un poquito perdida. Sí, bueno, no te preocupes, yo hoy voy a hacer la grabación del video de este ejercicio. Porque la vez pasada pues nos quedamos, teníamos inconvenientes con Teams, entonces hicimos la clase vía Meet, Google Meet, pero no lo pudimos grabar, ¿sí? Entonces voy a grabar este video y vuelvo a compartir para aquellos que se han estado vinculando al grupo el ejercicio del círculo cromático, que hicimos el primer ejercicio del círculo cromático, donde estábamos hablando de los colores primarios. Aparte de Daniela, ¿hay algún otro compañero, algún compañero que sea nuevo para realizar el ejercicio de hoy? Yo, profe, otra Que cosa. me levante la mano para yo saber cuántos están nuevecitos. Pero no importa. Listo, Marisol, Yelis y Carolina. Profe, a mí me Agregamos. hizo falta la segunda clase que yo estaba enferma, pero no la encontré por ningún lado. Es la que Bueno, se me va a grabar. por eso, María Cristina, es que tuvimos inconvenientes con la plataforma, entonces hicimos la clase por Meet y ahí lamentablemente no quedó grabada. Entonces yo esta noche les voy a grabar el video del ejercicio. Entonces voy a hacer un recordatorio rápido. La primera clase trabajamos el círculo cromático, donde estábamos hablando de los colores primarios y cómo a través de los colores primarios podemos sacar colores secundarios y colores terciarios, donde podemos ampliar y hacer la paleta cuantos colores nosotros querramos, ¿cierto? Hicimos un ejercicio de transparencia, de ir del pigmento más opaco al más claro, o sea, a mayor cantidad de agua es más transparente y a menor cantidad de agua el pigmento es más puro. Hicimos aquí un ejercicio del color opuesto, el amarillo con el color opuesto para ensuciarlo, digámoslo así, para envejecerlo. El azul se ensucia con el naranja y el rojo con el verde, el amarillo con el violeta y nos dan estas tonalidades. Tenemos el amarillo, el color primario, y en la medida que vamos adicionando el color opuesto, que es el violeta, se va en la medida que yo lo voy adicionando, se va manchando, va generando como un pardo, como un verde olivo, luego el pardo hasta que llega al como un gris oscuro. Entonces, esa es una forma de sacar nuestra paleta. Luego, hicimos un ejercicio que era hacer la práctica de la transparencia a menor cantidad de agua, mayor pigmento. Y luego, cómo hacíamos para pasar, teniendo en cuenta el círculo cromático, cómo hacíamos para pasar, por ejemplo, de amarillo a verde, de verde a azul, de azul a violeta, de violeta a rojo y de rojo a naranja, ¿sí? Y bueno, yo les había dejado unos ejercicios. Bueno, entonces este es el video que vamos a hacer después si yo se los comparto en el grupo. Entonces, teniendo en cuenta, estos se llaman gradientes porque es pasar de un color al otro, hacer la transición de un color al otro, luego lo llevamos a la práctica en unas hojas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacíamos la base amarilla y cómo íbamos aplicando este mismo concepto en las hojas, ¿cierto? Ahora el ejercicio que vamos a hacer hoy es un ejercicio práctico donde vamos a aplicar este concepto, pero ya en un dibujo que es este de las hojitas. Aquí, bueno, por la luz no se ve, pero vamos a hacer el ejercicio práctico. Esto es una práctica para hacer la acuarela en negativo. Cuando ya podamos entender un poquito más el concepto haciendo este ejercicio, ya vamos a hacer un proyecto
de hojas bien lindo, botánico, que nos quede en negativo. ¿Sí? Entonces, este video del círculo cromático y el video de los gradientes con las hojitas, yo lo voy a compartir nuevamente para que ustedes se pongan al día. Cuando estamos haciendo ejercicios como esto, yo les he dicho pues que utilicen el derecho y el revés, ¿no? Para no desperdiciar hoja. Ya cuando vayamos a hacer el proyecto en sí, que sea el proyecto limpio, pues utilizamos ya una hoja que no tenga nada por el revés. Ustedes ven que yo utilizo el derecho y el revés. Pero ya cuando vayamos a hacer el proyecto aplicando el negativo, sí ya cogemos una hojita en limpia, porque pues uno no sabe si ustedes vendan el proyecto, ¿no? Que alguien les vea que les quedó divino y lo quieren compartir o lo quieren vender. Bueno, tenemos inicialmente este dibujo en hojas. No lo pasé en micropunta porque pues, la idea es que quede pues, bien bonito con los colores que vamos a aplicar, los pigmentos que vamos a aplicar. Y bueno, aquí pues lo apliqué con micropunta, pero fíjense que no se ve tan bonito, ¿cierto? Aquí lo hice con micropunta para que fuera más visible ante la cámara. Bueno, tenemos ¿De qué, perdón? ¿Qué gramaje es la hoja? La mía son de 300 gramos. Si ves, es una hoja como muy dura, ¿no? A mí me gusta el gramaje 300 porque permite buena manipulación del agua, ¿no? Bueno, Marisol y Danielita pueden bajar la mano porque yo creo que van a preguntar algo, entonces ahí como que me confundo. ¿Sí? Bueno. Manos a la obra, muchachos. ¿Qué dicen? Sí, señora. Bueno, recuerden que siempre que vayamos a aplicar esta cinta en los contornos, para que nos quede bien bonito, debemos pegarnos la cinta primero en la tela. O sea, yo cojo la cinta y me la paso primero por tela, por el pantalón, no sé, y luego sí la pego. ¿Para qué? Para quitarle el exceso de pegante y cuando yo la vaya a retirar de la hoja, no me vaya a pelar la hoja, ¿no? Hay que levantarla poquito. Voy a, ¿será que aquí la cámara o ustedes prefieren verme? Al gusto del consumidor, dicen por ahí. Igual ustedes van a estar mirando lo que yo voy haciendo, ¿cierto? Bueno, ¿ya tienen todos dibujadas las hojitas? Sí, profe. Bien. Entonces yo como que las tengo aquí al revés. Las hojitas, bueno, voy a apagar acá. Recuerden que las hojitas, no sé si las alcanzan a ver, fíjense que estas tres, de acuerdo a la imagen que yo les di, hay tres que quedan aquí abajo. Entonces, ese es el derecho. Ojalá queden esas tres de para abajo, para que todos me puedan seguir en la misma secuencia. ¿Sí? Profe, yo las hice en desorden porque es que casi no se veía el lápiz, entonces como que... Bueno. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a enumerar las hojas. Por eso yo les dije que procuráramos hacerla igual. Pero bueno, no importa. Vamos a enumerar las hojas. ¿Sí? Vamos a enumerar un grupo con el número 1, un grupo con el número 2 y un grupo con el número 3. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Voy a escoger esta de la esquina. Voy a enumerar el 1. ¿Están viendo ahí? Es para que no nos perdamos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, el 1 con la primera hojita de acá. La segunda hojita, el 1. Vamos a enumerar 4 hojitas de todas estas con el número 1. La de
aquí, el número 1. Y la de acá con el número 1. Es decir, profe, esta... ¿cuántas hojas se hacen? ¿O cuántas hojas tienen que haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 con esta de la esquina. Acerca bien la imagen que yo compartí en WhatsApp y verás, descárgala y tal vez esto, edítala y ponle un filtro en blanco y negro y verás que alcanzas a ver las hojas. ¿Sí? Listo, profe. Si yo la retiño aquí, ¿sí la ven? Sí, profe, se ve mejor. Sí, bueno, voy a reteñirla rápido acá. Este ejercicio es divino, les va a encantar. Ya cuando hagamos el proyecto, yo les paso un boceto de una imagen para que ustedes ya lo tengan previamente. Ay, esto me quedó mal. Ya lo tengan previamente pasado, pero con un lápiz muy suave para que no se vaya a ver el lápiz con la acuarela. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con todo este ejercicio es aplicar el concepto que vimos de la clase anterior, gradiente, y los que vamos teniendo, los que tienen acuarela de tubo, pueden ir sacando pigmento en la paleta. Vamos a trabajar con el amarillo, vamos a trabajar con esta paleta que habíamos manejado acá, el amarillo con el violeta. Entonces, si no tienen el violeta, vamos preparando el violeta para ir manchando el amarillo, ¿sí? Los que tienen acuarela de tubo, los que no, pues tenemos en la paleta el violeta, en la acuarela de pastilla, ¿sí? Bueno. Esto nos da la base para hacer el proyecto para aplicar la acuarela en negativo. Y ya después que terminemos la acuarela en negativo, entramos a la base de otro proyecto y hacemos lo mismo. Hacemos la introducción al proyecto, hacemos un ejercicio práctico y luego sí hacemos el proyecto. Bueno, listo. Aquí vemos bien las hojitas, ¿cierto? Ah, claro, ya se ven mejor, ¿cierto? Profe, ¿me puede decir cuáles son los de número 1? Sí, ya voy a repetir. Es que aquí ya se ven bien las hojitas, ¿cierto? Miren. Sí, profe. Listo, entonces, estas dos de los extremos. Fíjense que aquí abajo hay tres hojas. Las dos de los extremos, uno. Esta de aquí arriba, 1, y la de la punta, 1. ¿Se está como trabando la pantalla? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ya vemos bien ahí, ¿cierto? ¿Listo? Esto es de mucha atención para no irnos a confundir cuando vayamos a aplicar el tono. Entonces, en nuestra paleta vamos a utilizar el gradiente de amarillo al gris oscuro. Vamos a utilizar el pigmento bien manchado, ¿sí? Esta paleta que vemos acá. Entonces, yo voy a empezar por la parte superior en amarillo y ahí sí cada uno lo puede ir manchando de acuerdo a su creatividad, pero utilizando esos dos tonos. El amarillo
y lo voy manchando con violeta en la medida que lo voy aplicando. ¿Bien? Entonces, si ustedes desean, me miran primero y luego yo espero para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Después vamos a enumerar las otras hojas, no lo hago de una vez porque si no, esto, ustedes se confunden. ¿Sí? O bueno. Sea, ¿solo se pintan las que están enumeradas? No. Al contrario, voy a pintar toda la superficie a excepción de las que están enumeradas. Solo voy a dejar en blanco las número uno. No las pinto. El resto de hoja la voy a pintar, pero voy a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, si quieren, ustedes me miran este poquito y luego ustedes arrancan, ¿cierto? Yo tengo aquí mi paleta, voy a empezar con el amarillo y lo voy ensuciando con el violeta. En la medida que voy avanzando, voy aplicando poquita violeta hasta que me queda, digamos, en un lado bien oscuro. ¿Este ejercicio para qué es? Que con el negativo yo voy a hacer esas pinturas que uno va haciendo y que se ve como que hojas atrás y hojas al fondo y que unas hojas se ven más adelante que otras. Bien, ese ejercicio es para esto. Bien, entonces yo tengo mis pinceles, mi pañito, siempre tenemos lo mismo. Entonces yo voy a empezar a aplicar. Yo puedo ir a aplicar también con un poquito de naranja, bueno, como quiera. Entonces, ¿estamos mirando todos aquí, muchachos? Eso sí, no me miren aquí el dedo. Bueno, ¿estamos mirando bien acá? ¿Perfecto? Necesito que alguno me confirme que estamos viendo bien. Sí. Bien. Sí, profe. Listo. Entonces yo empiezo con buen pigmento, no tan aguado, porque la idea es que me quede bien bonito. Vamos a mirar, ahorita lo hacen ustedes, miren. Yo estoy respetando acá el número uno, no lo estoy pintando, el resto de hojas sí la estoy pintando. Sigo aplicando amarillo. Hay que tener cuidado donde tenemos enumerado, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí se ve un poquito manchado porque como tenía otro ejercicio aquí detrás, pues alcanzó a pasar un poquito el agua, pero eso no pasa nada. Entonces, sigo aplicando la pintura. Miren que aquí tengo el otro uno, no la pinto. Y en la medida que voy agregando, voy agregándole el violeta. Yo voy manchando como quiera. ¿Sí? Bueno, es que ahí yo le apliqué alcohol y entonces en el fondo se nota. Voy aplicando acá, vengo a aplicar acá, solo dejo en blanco la número uno. Si estoy trabajando el amarillo con el color opuesto que es el violeta, pues no importa, yo también le puedo dar color, digamos, con un poquito de naranja, ¿sí? Ya la transparencia la manejamos de acuerdo a la tonalidad que yo le quiera dar a mi pintura, ¿no? De pronto ustedes quieren hacer esto, un negativo en colores otoñales, ¿cierto? Bueno. Entonces, sigo bajando, voy aplicando en amarillo, ¿estamos viendo bien ahí? Sí, profe. Excelente. Bien. Voy agregando un poquito de naranja, como ustedes quieran. Y fíjense que aquí ya llegué al otro número uno y lo respeto. No lo pinto. No le aplico pigmento. ¿Sí? Y yo lo que quiero es que como le apliqué aquí violeta, yo lo voy a ir oscureciendo hacia este lado. Y que me quede la luz a este. Eso ya es de acuerdo a la creatividad de cada uno. ¿Sí? Ah, no, aquí sigo derecho porque no es el número uno. Lo iba a dejar en blanco. Procuremos no aplicar tanta agua, tanta.
Le puedo aplicar violeta o le puedo aplicar verde, ¿no? El color continuo en el círculo cromático. Eso es decisión de cada uno como queramos pintarlo, ¿sí? Yo como que me voy a ir por el verde, me gusta el verde. Entonces, miren, voy a aplicarlo y aquí ya hay el otro número uno. ¿Y cómo voy ensuciando el número uno? ¿Cuál es el color opuesto al verde? ¿Quién me dice según su círculo cromático? El color opuesto al verde es el medio naranja, ¿no? Un poquito medio naranja, ¿cierto? Entonces voy a aplicar un poquito de verde y un poquitín de naranja. Y lo voy ensuciando acá para que me vaya quedando oscuro. Para eso es el círculo cromático, ¿sí? Y la unión de la pintura, pues yo le voy pasando con agua para que no se me note, ¿sí? Aquí yo lo voy oscureciendo más. ¿Qué color utilicé aquí? El color opuesto en el círculo cromático al verde. Recuerden que, este sí lo cojo completo. Recuerden que yo utilizo para envejecer el color o para ensuciarlo el color opuesto en el círculo cromático, ¿no? ¿Sí recuerdan que hablamos de eso? Gracias. Entonces, mira, aquí yo lo voy oscureciendo, lo voy oscureciendo. La primera capa, pues yo la voy oscureciendo, pero la primera capa es más clarita que todas, ¿no? Que no me vaya a tapar el lápiz porque si no, cuando vaya a pintar el número 2, pues no lo voy a ver. Miren, se ve lindo. Entonces uno lo va difuminando, pero solo dejo el número uno en blanco. Y ahí ya terminé. No le apliquen suficiente agua, muchachos, porque necesitamos para avanzar que esto esté completamente seco. ¿Sí? Bueno, entonces miren, ahí yo como que voy a secar un poquito para poder avanzar. Bueno, ¿estamos avanzando ustedes? Me ¿Cómo van? pregunta, ¿con qué Cuéntame. mezclaste arriba el amarillo? Dime. ¿Con qué mezclaste arriba el amarillo? Aquí apliqué amarillo. Esto no le pares bolas a esta manchita porque es que hice aquí un ejercicio y apliqué alcohol, entonces se manchó el papel, ¿no? Entonces, haz de cuenta, esto es amarillo. Y en la medida que lo fui llevando a la derecha, le fui mezclando con naranja, ¿cierto? En la medida que fui bajando el naranja, lo fui mezclando acá con verde y el verde con el naranja. Teniendo en cuenta el concepto del círculo. ¡Ay, caramba! Teniendo en cuenta el concepto del círculo cromático, ahora que no se me vaya a caer esto. ¿Estamos viendo bien? Ahorita estaba bien. Exacto. Teniendo en cuenta el círculo cromático, Gerson, que el verde lo ensuciamos con el mismo naranja, ¿no? O sea, Okay. el color terciario, que es la mezcla del rojo con el amarillo, el más pigmentado, ¿no? O lo ensuciamos con rojo también. Entonces, bueno, la idea es que no quede tan húmedo porque necesitamos que se nos seque para avanzar con el número 2.
Noten que la primera capa es muy clarita, no le apliqué y aún así se me notan las hojas, ¿no? Esto es un ejercicio práctico, esto no importa que no nos quede perfecto, que no nos quede bonito. Lo importante es entender el concepto del negativo, de la acuarela en negativo, ¿sí? Bueno, me cuentan cómo van y los espero 5 minutos para que ustedes vayan avanzando. Profe, disculpa, ¿con qué número de pincel? ¿Con el 6? Tú lo puedes hacer con el pincel que te sientas cómodo, pero como estamos pintando un área grande, ¿cierto? Pues yo estoy utilizando el 11, ¿sí? Pero si no tienes el 11, no importa, lo puedes hacer con el 5, con el 6, ¿sí? Lo que pasa es que cuando estamos pintando áreas tan grandes, pues es más como un pincel más de punta más gruesa. Pero si ustedes compraron el kit, en el kit casi siempre viene un pincel grueso, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, fíjense que lo de la cinta precisamente es para trabajar uno cómodo, que uno pueda llevar la pintura hacia el borde y después quede bien bonito. Ya cuando hagamos el proyecto lo vamos a hacer en un círculo. Pero recuerden que hablábamos de los ejercicios de precisión. La precisión que les dije que trabajáramos las plaqueticas lo más cerca posible, porque cuando trabajemos en los proyectos vamos a trabajar espacios, a ver, como esta hoja, donde se necesita el pulso. Miren esta hoja que tengo acá, donde se necesita el pulso para hacer estos espacios en blanco acá. Que no se pinta, sino a través de la pintura se deja la línea. ¿Sí lo notan? Bueno, cuéntenme cómo van. ¿Interesante el ejercicio? Por eso no enumeré las otras, porque yo dije ahorita se confunden con las otras. Pues no me está quedando igual, profe, digamos. Tranquilo, no, eso no tiene que quedar igualito al mío. Lo importante es hacer el ejercicio de respetar las hojas que están con el número 1. ¿Sí? Eran 4, ¿no, profe? Sí, 4. Sí, entonces no importa. Este ejercicio después cada uno en su casa vuelve y lo hace de pronto con elementos de círculos, por decir algo. O con otro tipo de hojas y van practicando. El primero siempre nos toma el pelo. Entonces, pues no importa. Fíjense que aquí en este cuadrito que hicimos, pues aparentemente sencillo, lograr el gradiente, ¿cierto? Pero ya cuando lo vamos a llevar a la práctica, pues ya nos queda un poco complicado. Porque pues, el área es mucho más grande, en más medida, toca aplicar rápido la pintura porque si no se seca el agua, ¿cierto? Sí. Entonces, pero es interesante. Bueno, ¿cómo van, Gloria? ¿Cómo van, Daniela, Andrés, Carolina? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto? Bueno, ¿pudieron incluirse con el código que les pasé, muchachos? ¿Ah?
La verdad a mí se me dificultó porque pues estoy desde el teléfono y no sé dónde es que se agrega el código. Sí. Es que es interesante con el código porque se le facilita esto a los que no tienen el enlace o no encuentran el equipo. Profe, lo del lado es fucsia, ¿verdad? Morado, perdón. ¿Este? Sí. No, esto es la mezcla del verde con naranja y me dio como un cafecito. ¿Listo? Listo. Uh-huh. Entonces, verde con naranja. Verde. Bueno, ustedes me dicen cuando avance. Ah, pero el de ustedes tiene que estar seco. Me avisan cuando avance. Bueno. Esto está, va a quedar lindo. Bueno, ¿avanzamos con el número 2 o cómo van todos? Yo ya terminé. Bueno, el resto de compañeros, ¿cómo vamos? Gloria Milena está aquí en clase. ¿Te parece que Gloria está aquí en clase? Uh-huh. Bueno. ¿Ya todos diligenciaron la asistencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Faltan dos compañeros por firmar diligencia la asistencia. ¿Quién falta? ¿Mm?
Bueno, vamos a continuar con la segunda parte, porque pues no me dijeron nada, eso quiere decir que puedo avanzar. ¿Sí? Bueno. Está, ¿cómo está el papel de ustedes? ¿Mojado? ¿Medianamente seco? Mojado. Bueno, entonces los que están mojados completamente van a coger un pañito húmedo, el pañito con el que están secando el pincel y lo ponen encima y solo le hacen así un poquito de presión para que absorba el exceso de agua. ¿Sí? Entonces vamos a enumerar el número 2. Vamos a mirar, vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Listo? Vamos a numerar. Este de la esquina. ¿Cuántas son? El 2. ¿Cuántas hojas? Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 de número 2. Ahora, yo les digo cuáles se enumeran. Ustedes las pueden enumerar como quieran. ¿Sí? Como les parezca. Bueno, de acuerdo a la creatividad de ustedes. Bueno, entonces, aquí la hoja del lado derecho, la de la esquina, número 2. La que está aquí debajo de la número 1, número 2. ¿Cuál otra? A ver. Esta que está. ¿Cómo? Las mías ya no se ven. Por eso yo les dije que la primera capa era en una transparencia por ahí número 3 o número 2. ¿Sí? No había necesidad porque si no, no se ven. Mira, si no, la última capa te va a tocar hacerla súper oscura. ¿Mm? Bueno, entonces, esta primera hoja al lado derecho, esta hoja que está debajo de la número 1 va a ser 2. Esta puede ser también la que está aquí debajo de la número 1. Esta que está aquí al lado también la podemos hacer número 2. Esta que está aquí arriba la podemos hacer número 2. ¿Listo? ¿Pudimos ver? O repito esta parte. Mucho silencio. ¿Aquí, profe? Profe, repita la primera. Bueno, miren. Miren aquí la pantalla. Van a marcar las dos de abajo. Esta que tengo acá y esta que tengo aquí debajo de la número 1. Márquenlas con el número 2. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Bueno, siguientes. Nos vamos para aquí arriba, el bloque de arriba. Esta que está aquí debajo de la 1, la que está al lado y esta que está aquí arriba. O sea, estas tres. Esta que está debajo, la del lado y la de encima. Estas tres. Son 5, ¿cierto? Son 5. Esas tres. La primera capa siempre es más clarita. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Así como hicimos en el primer ejercicio, que respetamos la hoja 1, en esta segunda capa vamos a respetar la 1 y la 2. No vamos a pintar ni la 1 ni la 2. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Con estos mismos tonos lo podemos hacer, pero un poquito más subido de pigmento. ¿Sí? Y podemos invertir. Digamos, aquí en la parte de arriba yo puedo empezar con la parte oscura. ¿Sí?
aquí le puedo aplicar naranja y aquí yo voy moviendo el color como quiera, con uno con los pigmentos más subidos o más grisáceos, digamos. Con la mezcla del amarillo, podemos utilizar la mezcla del amarillo con el violeta, ¿cierto? Entonces aquí podemos tener listo el color amarillo. Los que tienen el pigmento en tubo, ¿cierto? Y vamos manchando con violeta, ¿cierto? O con naranja también. ¿Sí? Bueno, ¿estamos viendo bien ahí? Entonces voy a pintar la parte de aquí arriba para que vean cómo respeto el 1 y el 2 y luego ustedes me dicen esto y empiezan ustedes. Tengan cuidado, no vayan a manchar el 2. Aquí no vamos a pintar ni el 1 ni el 2. ¿Listo? Bueno, entonces yo puedo empezar, voy a empezar acá con un poquito de naranja. Aquí voy bien porque el de la esquina es, no es el 2. Entonces miren, aquí yo ya llegué al 2, entonces no lo pinto, no lo pinto. Soy el 2 y el 1 y no lo pinto. ¿Cierto? Entonces voy aplicando un poquito de otro naranja o puedo ir ensuciando el naranja. Y miren, llegué aquí y no pinto el 2. ¿Sí? Pero en la medida que voy bajando ya voy haciendo un gradiente y voy manchando el naranja con un poquito de verde para irlo oscureciendo. ¿Sí ven que se va intensificando el color? Entonces aquí no hay 2, no hay 2, entonces sigo bajando el tono. Voy aplicando naranja con un poquito de verde, lo voy ensuciando un poquito más. Miren que aquí estoy respetando el 2 y el 1, ¿no? Entonces voy aplicando acá. ¿Estamos viendo bien, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Bien. Sí, señora. Bueno, entonces, aquí en la parte de aquí arriba, yo voy a aplicar amarillo con un poquito de violeta. Voy aplicándole cada vez más violeta. ¡Ay, mire! Aquí ya me pasé un poquito, aquí ya la embarré, pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. ¿Sí ven que aquí está el 2? Yo no me puedo pasar del 2. Entonces voy a limpiar rápido con agua acá y lo seco rápido con el papel antes de que se me manche. Listo, perfecto. Mira. Bien, entonces aquí sigo manchando con violeta y tengo cuidado con este 2 de acá, ¿no? Miren. Tengo cuidado con este 2, aquí delineo el 2. ¿Sí notan cómo se va generando ahí tan bonito? Ay, mira, aquí la embarré también. Hay que tener cuidado. Miren, ¿por qué la embarré? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué me pasó acá? Porque manché un poquito del 2. Tiene cuidado. Mire, sí. Sí, entonces yo lo que hago es que le aplico agua, buena agua, con mucho cuidado y le quito el exceso de pintura y luego con el pañito, miren, lo delineo, ¿sí? Entonces ya lo retoco acá y listo.
Eso hay que hacerlo inmediatamente, por lo que la acuarela se seca, ¿no? Si yo la dejo secar, ahí sí ya para arreglarlo me queda complicado. Bueno, entonces aquí sigo el naranja con un poquito. Yo voy mezclando la paleta que como yo quise, quiero, de acuerdo que me quede. ¿Complicado? ¿Qué dicen? Mucho. ¿Un poquito? Sí, Gerson. Ya estoy acá, como he dicho. Estrello. No, pero miren tan bonito. Y eso que el proyecto es más complicado. Miren, entonces aquí en este 2, si no me equivoqué, es tener en cuenta, ay sí, aquí sí me equivoqué, es tener en cuenta cuál es el 2 y cuál es el 1, para no pintarlos. Entonces, aquí apliqué un poquito de naranja con verde, acá entonces continúo aquí. ¿Ven la importancia de aprender a hacer el gradiente? Y ya la segunda capa, pues es un poquito más intensa en color, ¿no? La voy oscureciendo un poquito más. Pero que de todas maneras se note la hoja que está pintada debajo, ¿cierto? Porque si no, va a pasar lo que le pasó a Gerson, que le aplicó mucho pigmento. Y cuando vamos a mirar el segundo, pues ya me queda complicado porque no lo noto. Miren que yo voy abriendo el color y voy abriendo el color, pero entonces el número 1 me queda blanco y el número 2 me queda con el pigmento que utilicé apenas empecé a pintar, ¿sí? Bueno, cuéntenme cómo les va quedando, cómo les parece el ejercicio. De paciencia, ¿cierto? Sí, sí, profe. Uno se equivoca. Uno se equivoca, pero no pasa nada. Uno le echa agua y absorbe el exceso de agua con el pañito y ya corrige ahí como los errores que uno va teniendo. ¿Cierto? Bueno, entonces la idea es que no quede tan húmedo, ¿no? Porque si no se nos demora en secar y para avanzar nos queda complicado. Bueno, ¿cómo lo ven? Bonito, ¿cierto? Entonces miren, aquí me quedaron los números 2 con el color amarillo clarito que había aplicado de primera base, y en esta oportunidad pues respeté el 1 y el 2. Bueno, ¿cómo vamos? Cuéntenme cómo van. Profe, arriba en naranja, ¿con qué lo mezcló? ¿Con azul o con verde? Con verde. Pero el verde es una parte de abajo y arriba en la otra esquina. ¿Aquí? ¿También con verde? No, aquí va. ¿Este naranja? ¿Este?
con este verde oscuro. Ok. ¿Solamente mezclo naranja con verde en todo? Sí. No, aquí en la parte de arriba, por ejemplo, acá en esta zona, apliqué amarillo con violeta. Es que es malo, voy a retocar un poquito. Voy a aplicarle un poquito amarillo con violeta. Sí, para ir manchando con violeta. Nosotros podemos ir haciendo el gradiente como queramos, ¿no? O sea, incluir varias tonalidades. Es más, yo lo puedo hacer solo en gradientes en transparencia en azules, o en rojos, o en naranjas, ¿sí? No necesariamente en gradientes. Quiere decir en transparencia así como esto, como los cuadritos que hicimos primero en azul, ¿sí? Bueno, ¿estamos viendo bien ahí? ¿Está como muy abajo o estamos viendo bien ahí? ¿Sí? ¿Sí ven por qué la primera? Dime. Dime. Profe, en la parte de abajo donde está con verde, en la esquina al lado derecho, ¿con qué está? ¿También con fucsia? ¿Al lado derecho? ¿Acá? Sí. No, eso no es fucsia. Esto es naranja con verde y aquí le apliqué más verde, aquí le apliqué amarillo con violeta. O sea, digamos, no necesariamente tienen que ceñirse al color que yo estoy aplicando, ustedes lo pueden hacer en el color que quieran. Sí, incluso alguno pudo haberle hecho en violeta con rojo, en aguamarina con violeta, ¿sí? Lo importante es que quede el gradiente para que ustedes vean la profundidad que se está buscando con este ejercicio, ¿sí? Sí. Eso. Bueno, algunos si quiere grabar e ir haciendo esto un videito para que lo compartan en Instagram, chévere. Y que compartan sus videos, sus fotos. ¿Cómo es eso? Feo. No, eso, miren, ahora que terminemos mañana por la tarde o el miércoles en la tarde, vuelven y hacen el ejercicio con calmita, teniendo en cuenta el video. Fíjense que, ¿por qué es tan importante que la primera capa sea bien clarita? Es más, yo estoy mirando y mi capa me quedó, de todas maneras, no me quedó tan clarita. La idea es que si yo aplico en transparencia número uno, quiere decir a mayor cantidad de agua, para que las hojas número dos, cuando yo pinte la tercera capa, pues se noten bien la diferencia entre el 1 y el 2. Si ven que casi en el mío sí se nota, pero debería ser más clarito, ¿cierto? En el caso de Gerson, que dice que la primera capa le quedó oscura, entonces cuando apliquemos la segunda y la tercera capa, pues nos toca todavía el pigmento más oscuro, o yo creería que la última ya el pigmento puro, porque si no, no se nos va a notar la profundidad. El objetivo de este ejercicio es lograr la profundidad en un objeto cuando yo pinto, digamos, varios objetos, en este caso como el de las hojas, que yo pueda pintar las que están atrás y las que están más adelante. Lograr la profundidad con las diferentes tonalidades. Es decir, unas más claritas, un tono medio, un tono más oscuro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, yo veo que Gerson es el único que me habla. Siento como si estuviera solo en clase con Gerson. ¿Cómo van los otros compañeros? Bien, profe. ¿Sí? Bueno, no importa. Miren, a mí me quedó un poquito aquí mal aplicada la pintura. No importa. Los errores se aprenden y a veces de los errores en la pintura salen técnicas interesantes, ¿no?
Entonces no importa que quede regular. Para la tercera capa tenemos que esperar que esté bien seco, ¿no? Si no, cuando estemos aplicando aquí el borde de las hojas y no está bien seco, pues se va a sangrar se va a ver bien nítido. Entonces la idea es que nos quede bien nítido. Entonces ahorita seguimos con las hojas número 3. ¿Cuáles son las hojas número 3? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas hacemos, profe? Las que sobran. ¿Todas? Sí, todas las que sobran son la número 3. ¿Sí? Entonces, hay que aplicar un pigmento más oscuro, ¿cierto? Pero, ¿cómo se va a aplicar la capa número 3? ¿Quién me dice? Si la primera, respetamos el número 1. La segunda, respetamos el 1 y el 2. Y en la tercera, ¿qué respetamos? ¿Todas las hojas? Todas las hojas. Solo vamos a pintar el fondo. ¿Sí? Solo vamos a pintar el fondo. Entonces, ¿cómo es? Yo tengo aquí mi hoja que ya está previamente seca, entonces voy a utilizar, ¿qué color? Miremos el círculo cromático. A mí me parece que el tono que estamos usando de amarillo con violeta a mayor intensidad que da unos tonos grises me parece muy lindo. Entonces, voy a aplicar el amarillo. Amarillo con buen violeta. Entonces, hay que respetarlas todas, ¿no? Entonces, miren. Empiezo yo a delinear y solo trabajo el fondo. Solo trabajo el fondo. Sigo aplicando acá, amarillo con violeta, el pigmento un poquito más puro. Solo estoy aplicando el fondo y respeto todas las hojas. ¿Sí? Ustedes pueden ir mezclando los colores como quieran, los pigmentos. Miren que ahí no estoy pintando ninguna hoja. Toca hacer ejercicios en casa, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Y el ejercicio de precisión cómo se mide? Pues en el delineado de las hojitas. Miren, aquí estoy utilizando solo amarillo con violeta. Entonces yo voy a voltearlo. Voy a alinear bien acá. ¿Sí ven cómo va quedando de bonito? En la medida, ahí ya van resaltando las hojas. Esto es un ejercicio bastante interesante para hacer tarjetas, para los que les gusta hacer tarjetas.
Miren que no estoy pintando ninguna hoja. Solo estoy pintando el fondo. Ejercicio de precisión, ¿no? Muchachos. Miren qué bonito. Entonces, al mezclar el color con la base que ya está, ¿sí ven la tonalidad tan bonita que da? Aquí ya lo voy oscureciendo más. ¿Cómo vamos, muchachones? ¿Este? Señora. ¿Usted está utilizando solo el amarillo y el violeta? Sí, solo amarillo y violeta. Lo que pasa es que aquí no lo ven más oscuro porque le aplico cada vez más violeta. ¿Sí? O sea, estoy haciendo este ejercicio. ¿Recuerda este ejercicio que hicimos acá? Mayor cantidad de amarillo y aquí mayor cantidad de violeta. Entonces, en la medida que voy aplicando, pues la tonalidad me va variando, ¿sí? Sí, pero... ¿Por qué? ¿Te gusta el color? Sí, está bonito. Bueno. A ver. Voy agregando más violeta y fíjense que el color se va oscureciendo más. Precisión en el delineado de las hojas, muchachos. Que quede bien delineada la hoja para que se vea bien bonito. Aquí, por ejemplo, me quedó regular. Yo lo que hago es que lo limpio con agua y le absorbo el exceso de agua. Bueno, en la medida que voy bajando, le voy aplicando más violeta para que me quede más oscuro. Bien delineado. Si les cuesta trabajo delinear con el pincel grueso, pues utilicen para delinear el pincel más delgadito, ¿sí? Pero con el grueso, si uno hace un trazo continuo, pues queda fácil. Ahí sí les toca no tomar tinto ni nada antes de la clase, porque si no el delineado queda alterado. Bueno. Entonces uno lo puede retocar, que quede bien bonito. ¿Sí notan la diferencia entre las tres tonalidades de las capas? ¿Ah? ¿Notan las tres tonalidades? Sí, eso. ¿Qué te pasó? No. Bueno, a veces cuando la pintura exige esfuerzo, exige concentración, detalle, hay como que la paciencia ya como que no funciona, ¿cierto? Demasiado. Porque uno quiere que todo salga ya, que sea fácil y no. La pintura también tiene sus exigencias, ¿no? Mucha paciencia. Sí, pero bueno, cuando tú estás estresado, que estás así como alterado, qué mejor que ponerte a pintar porque te ayuda a bajar todo ese nivel de estrés. Entonces pueden suceder dos cosas, o rayas el papel, o rayas el papel y lo botas, o de verdad te dedicas a sacar un buen dibujo. Bueno, ¿cómo van? Joana Marcela, ¿cómo van? Diana, Gloria. Bien, profe. Tatiana, Alexandra.
Paula Andrea, Roger, Nicole, Mónica, ¿cómo van todos? Milanín. Bien, profe. Bueno. Bueno, recuerden que al final vamos a mostrar los resultados. Es importante, importantísimo, que esté el papel medianamente seco, ¿no? Para continuar con la siguiente capa. Y el truco o el detalle de esto para que quede bien bonito es el delineado de las hojas. Un ejercicio tan sencillo que tiene solo hojas, no tiene tallos, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que se ve bonito, es con el delineado de las hojas. Si no tiene delineado bonito, pues sí se ve bonito, pero no se ve tan armonioso, digámoslo así. No se ve bonito. Para ahí. Ahora. ¿Cómo, Gerson? No se ve bonito, pero hay que la escuela echar un licor ahora. Tampoco. Bueno, aquí lo voy a oscurecer más. ¿Cómo? De la última capa. Sí. Este ejercicio nos va a llevar al ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase. Que ahí sí se van a divertir. Ese yo creo que sí nos va a llevar más tiempo. Porque esto es como una venganza. ¿La venganza del siglo XXI? La venganza de la venganza del descanso. Bueno. Es con cuidado, ¿no? Toca con delicadeza, con paciencia, sin afán. No necesariamente tienen que ir a la par conmigo porque yo sé que uno se atrasa mientras uno mira la pantalla, pues uno se va atrasando. Pero precisamente para eso queda el video. Ustedes lo terminan de ver después y completan el ejercicio bien. ¿Sí? No hay problema. No necesariamente tienen que mostrar el avance, como su nombre lo dice, es un avance. Y luego ustedes lo terminan. ¿Sí? Miren, para uno trabajar el borde, para que quede bien bonito, uno primero delinea el borde y luego sí termina de rellenar el espacio. ¿Sí? Bueno, miren, listo. ¿Cómo se ve lindo? ¿Cómo lo ven? ¿Sí ven las diferentes tonalidades que puede uno sacar en la mezcla de solo dos colores, amarillo con violeta? Sí, pues tiene un bonito. Bueno, ¿qué colores utilizaron ustedes? Terminé. ¿Qué colores, qué pigmentos utilizaron ustedes? Yo utilicé el verde, naranja, un poquito de rojo y el morado. Bien. Entonces uno con este primer ejercicio, uno mira si las tonalidades que utilizó funcionaron, si no, pues para el segundo ejercicio que uno haga en casa, ya más calmado, mirando el video, podemos utilizar otros tonos. Sí, por ejemplo, miren, a mí me quedaron los colores tierra entre amarillo, naranja, verde y violeta. Fueron los colores que yo mezclé.
¿Sí? Entonces, miren que las primeras se ven más adelante y la del número 3 ya se ven como más atrás, ¿cierto? Es la forma de pintar, digamos, cuando uno quiere pintar un paisaje o un follaje. El follaje se pintan las hojas de adelante más claritas y las del fondo más oscuras. Este es el objetivo de este ejercicio, que nosotros podamos pintar las del fondo o que podamos interpretar lo que estamos viendo en un paisaje, cómo se pinta el fondo y cómo se pinta en la parte que está adelante. ¿Cómo les quedó? Bueno, ¿quién ya terminó? ¿O apenas estamos terminando la última capa? Yo ya terminé. Bueno, ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio. Bueno, todavía no voy a dejar de compartir porque algunos no han terminado, pero ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio entrelazando cubos, entrelazando triángulos, círculos, hagan un ensayo o con otro tipo de hojitas. ¿Profe? Señora. Las hojas que se marcaron en el principio, el número 1, ¿esas se dejan así intactas, así blancas? Intactas, blancas. Entonces, repito el proceso. Yo tengo todas las hojas y enumero las número 1. Entonces, pinto todo menos las número 1. Las dejo el blanco del papel. Entonces, ¿cómo lo pinto? Con un poquito de amarillo, le voy aplicando naranja, el tono que tú le quieras aplicar, pero el objetivo es hacer el gradiente que habíamos trabajado en estas plaquetas, ¿sí? Pasar de un tono a otro, o teniendo en cuenta los tonos opuestos del círculo cromático, el tono opuesto, ¿sí? Los tonos opuestos. ¿Cierto? Tú podías hacerlo en tonos azules con violeta, por ejemplo, que debe quedar divino, ¿sí? En estos tonos. No me imagino cómo puede quedar de divino. Mira, en violetas con azul o en violeta con rojo. Se hubiera podido hacer en estos tres tonos, ¿cierto? Teniendo en cuenta el círculo cromático. Entonces, se aplica todo menos en las hojas número 1. En la segunda capa, se acentúa un poquito más el tono, ya no se aplica con tanta agua, para que se pueda diferenciar entre el número 1 y el número 2. Entonces, en la segunda capa, en la primera respetamos las hojas número 1. En la segunda capa, aplicamos en el fondo, pero ya no pintamos las hojas número 2 ni la número 1. Ahí ya respetamos dos hojas, la 1 y la 2. No se pintan, ¿sí? Y en la tercera capa, ¿qué aplicamos? Solo el fondo, porque no pintamos ni la hoja 1, ni la 2, ni la 3. Con eso se oscurece más el fondo. ¿Sí lo notas acá, en la pintura mía? Entonces se nota la diferencia entre el 1, entre el 2 y en el 3. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Qué dicen? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Voy a dejar de compartir acá.
Vamos a encender la cámara, vamos a mostrar esas bellezas para grabar y hacer un video. ¿Alguien grabó para poner en Instagram, muchachos? ¿O no? Bueno, vamos a hacer una historia. Bueno, vamos a encender la cámara. Para verlos a todos, ver el trabajo de todos. Vamos a ver quién es el primero que enciende la cámara. Bueno, ¿cómo les pareció el ejercicio de hoy? Teste negativo. Bueno, Gerson fue el primero que encendió la cámara. Milanín. Bueno, no, pero esto, vamos a retirar un poquito la cámara para poder ver porque me lo acercan mucho, entonces no puedo ver. Solo veo una hojita. O sea, ¿saben cómo veo? Así. ¿Sí ven? Entonces no lo puedo ver. Mientras encendemos la cámara, les voy a mostrar. Bueno, mientras quito aquí la cinta, cuéntenme cómo se sintieron con el ejercicio de hoy. Leire, ya te miro. ¿Se les dificultó? ¿Les gustó? ¿Van a volverlo a hacer? Cuéntenme cómo les fue. Pues complicado, pero sino que uno para no fue, uno como que se confundía en no tocar el 1, no tocar el 2, y uno como que uy, no. Sí. Por eso es bueno como enumerarlas, ¿no? Sí, claro. Pero uno se le iba a veces por accidente, sí. ¿No? Pero bonito sí estaba. Cuando pasa por accidente, ¿sí se dieron cuenta cómo lo hacía yo? De una vez mojaba la superficie. Espérenme porque esto... Hay un celular que vibra cada ratico y suena durísimo. Bueno... Necesito que enciendan toda la cámara. No importa que no hayan acabado el ejercicio, quiero mirar qué proceso hicieron, llegaron, ¿sí? No importa, porque yo sé que en estos ejercicios, mientras está mirando uno la pantalla, pues uno se pierde, ¿no? Y se atrasa. Entonces uno lo que... prefiere a veces ver es cómo se hace el primer proceso. Bueno, Carolina, separa la, es que veo muy cerquita, me están poniendo las hojas así y no veo. Necesito es que, exacto, lo retiremos, encendamos toda la cámara. Bueno, yo, habían 24, pero apenas digo que enciendan la cámara, de una vez se retiran de la clase. Y no hay que retirarse de la clase, hay que mirar el proceso porque si no, ¿cómo mejoramos? Bien, retiremos el ejercicio para poderlo ver, que salgamos en pantalla. Yo quiero verlos. Carolina, déjame ver, excelente. Bien, Milanín, ese verde que le pusiste, muy chévere. Andrea. Bien, profe, bueno, tratando de que bien. Se vea decente. Sí. Bueno, pero retirémoslo de la pantalla, porque es que lo tienen muy cerquita y no alcanzo a ver. No todos me han encendido la cámara. No me sale. Yo no puedo prender la cámara. La galería. Bueno, ¿qué fue lo que más se les dificultó el ejercicio? Quiero verlos, quiero escucharlos. Todo. ¿Quién dijo todo, Gerson? Bueno, yo quiero...
sintáctico. ¿Cómo? Que va a ver si lo platico sí, bastante. Es que... Sí, vuélvanlo a hacer. Sí, figuras geométricas, con las mismas hojas, otro tipo de hojas, porque en 8 días vamos a hacer el proyecto ya en forma, aplicando, ¿sí? Bueno, pero hay 21 conectados. Si solo aquí 1, 2, 4, 5 y 6. No, si no veo los otros porque no me han encendido la cámara. Espérenme. Profe, yo no puedo prender la cámara. Espérenme porque es que me voy a. Me está brillando la luz y necesito esto, tomar la foto. Espérenme. Los veo. A ver. Espérenme, ya haciendo la. Pero es que esto, muchachos, solo veo 6 y me gustaría tomar el pantallazo del resultado de todos. Dayana, costó trabajo, tonalidad, el grado tonal. A ver, sonrían, pero Milanín, déjame ver tu cara. Mónica, déjame ver tu cara. Necesito que salgan en la cámara. Quiero verlos. Eso, sonrían. Carolina, te estás tapando la cara con la mano. Eso, los artistas muestran con orgullo su trabajo. Así. Eso, Milanín. Excelente, esperen, no se quiten de ahí, no se quiten de ahí porque necesito hacer un videito. A ver. Obviamente, todos sonriendo. Bueno, tan bonito el ejercicio, bueno. Y Gerson se me fue. Gerson no me mostró el trabajo. Me toca volverlo a hacer, me quedó muy feo. Bueno, María Cristina. Eso soy yo. Ah, es que no mostraste la cara. María Cristina, no, pero qué bonito. Miren, miren que esto les enseña a cómo hacer una hoja de estampación, ¿no? Para diseñar sus propias telas estampadas, ¿no? Ya no me quedó tan feo. No. Es que, bueno, primero es el primer dibujo. Sí. No, la primera pintura, nosotros tampoco tenemos que exigirnos y que quede pues a la perfección, porque todo es nuevo, ¿no? Pero quedó muy bien, pero ya teniendo, Vanessa, déjame ver, levántalo un poquito. ¿Te quedó como rayado? ¿Le hiciste adrede como en rayas? Sí, se ve bonito. Es una propuesta. El gradiente también lo puedes hacer así, ¿no? Lo importante es conservar el grado tonal entre una capa y otra, ¿sí? Bueno, es una buena propuesta hacerla sin franjas. Bueno, los felicito. Entonces, me alegra que les haya gustado. Un poquito complicado, pero muy callados hoy. Estuvieron muy callados hoy. Concentrados, profe. Concentrados. Sí. Bueno, Lady. María Cristina, bueno, María Paula, ¿cómo les pareció el ejercicio?
Muy bonito, profe. Voy a volver a hacer con más calmita porque es que tengo que perfeccionar los ojillos. El delineado. ¿Cómo les parece? Bueno, mañana con el grupo de mañana lo voy a hacer en otro. Bien, Gerson, tienes que trabajar. El grado tonal. ¿Recuerdan el ejercicio que hacíamos de los cubitos? Hicimos a poquita agua para que no nos cueste trabajo. Vale, profe. Sí, bueno. Si lo practico mañana. Muchachos. Bueno, listo. Me alegra que les haya gustado, muchachos. Vemos comparto y les comparto el video de la por si lo quieren hacer o los que se quieren unir a la clase mañana y volver que lo pueden hacer. Bueno, voy a detener la grabación. Me alegra haberlos visto, muchachos. Nos vemos en 8 días.